¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo descansa sobre tus hombros? ¿Te has encontrado atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones y expectativas incumplidas? En el frenesí de la vida moderna, el estrés y la ansiedad parecen ser compañeros constantes. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de encontrar paz en medio del caos? ¿Y si te revelara un antiguo secreto para liberarte del peso de tus preocupaciones? En este viaje, exploraremos el fascinante mundo del budismo y su poderoso concepto de el arte de dejar ir. Descubriremos cómo liberarte del apego puede ser la clave para desbloquear una vida de libertad y paz interior. Prepárate para sumergirte en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Hoy exploraremos el arte de dejar ir. En este viaje, exploraremos el poderoso concepto budista de dejar ir el apego y cómo esta práctica puede conducirnos a una mayor libertad y paz interior. Comencemos hablando del apego. El apego es una fuerza poderosa que se entrelaza en nuestras vidas de maneras que a menudo no reconocemos. Nos aferramos a personas, posesiones y expectativas, creyendo que son la fuente de nuestra felicidad y seguridad. Desde la infancia, nos enseñan que estas conexiones son esenciales para nuestro bienestar emocional y nuestro sentido de identidad. Sin embargo, según la filosofía budista, este aferramiento es la raíz del sufrimiento. El apego nos ata a un ciclo interminable de deseo y aversión. Nos aferramos a lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta, ignorando la naturaleza cambiante de la realidad. Esta mentalidad de apego nos lleva a una vida de constante insatisfacción. Nos encontramos buscando la felicidad en todas las direcciones equivocadas, siempre persiguiendo algo que parece estar justo fuera de nuestro alcance. Nos aferramos a las ilusiones de control y permanencia, ignorando la verdad fundamental de la impermanencia de todas las cosas. Según diversos psicólogos, el apego puede manifestarse de muchas formas, desde aferrarse a relaciones tóxicas hasta obsesionarse con el éxito material. Estas compulsiones nos impiden vivir plenamente en el momento presente. Nos encontramos preocupados por el futuro o atrapados en el pasado, sin poder apreciar la belleza y la plenitud que se encuentran justo frente a nosotros. El apego es una parte intrínseca de nuestra experiencia humana desde el momento en que nacemos. Durante la infancia, creamos vínculos emocionales con nuestros cuidadores principales, lo que sienta las bases para nuestras futuras relaciones. Estos primeros vínculos, conocidos como apego seguro, nos brindan una sensación de seguridad y confianza que influirá en la forma en que nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestra vida. A medida que crecemos, el apego continúa ejerciendo su influencia en nuestras vidas. Nuestras relaciones románticas, amistades cercanas y relaciones familiares están todas moldeadas por nuestros patrones de apego. Aquellos que experimentan un apego seguro tienden a tener relaciones más estables y satisfactorias, mientras que los que experimentan apego inseguro pueden enfrentarse a desafíos en sus relaciones, como la dificultad para confiar o el miedo al abandono. Sin embargo, el apego también puede tener efectos negativos cuando se vuelve desadaptativo. Aquellos que experimentan un apego ansioso pueden sentirse constantemente preocupados por el estado de sus relaciones, temiendo el abandono y la pérdida. Por otro lado, aquellos con un apego evitativo pueden evitar la intimidad y el compromiso, lo que puede llevar a sentimientos de soledad y desconexión. Estos patrones de apego pueden contribuir al estrés, la ansiedad y la insatisfacción en nuestras vidas. Afortunadamente, el apego no es una sentencia permanente. Podemos trabajar para comprender y cambiar nuestros patrones de apego a lo largo de la vida. La terapia y el autocuidado pueden ayudarnos a sanar heridas pasadas y desarrollar relaciones más saludables en el futuro. Al tomar conciencia de cómo el apego nos afecta, podemos tomar medidas para liberarnos del apego tóxico y cultivar relaciones más positivas y satisfactorias. En última instancia, nuestras relaciones moldean nuestras vidas de formas profundas y significativas. Al comprender los efectos del apego, podemos trabajar para cultivar relaciones que nos brinden amor, apoyo y alegría. Recuerda, somos seres sociales por naturaleza, y nuestras conexiones con los demás son una parte fundamental de lo que significa ser humano. El camino hacia la liberación del apego, la autoaceptación.
descubriremos cómo aceptarnos a nosotros mismos incondicionalmente puede ser la clave para soltar las cadenas del apego emocional y encontrar la libertad interior que anhelamos. El primer paso hacia la autoaceptación es reconocer y entender los patrones de autojuicio que nos mantienen atrapados en el ciclo del apego. A menudo, nos juzgamos a nosotros mismos de manera implacable, creando una brecha entre quienes somos y quienes pensamos que deberíamos ser. Este autojuicio nos impide aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y nos mantiene aferrados a expectativas poco realistas. Una vez que reconocemos nuestros patrones de autojuicio, podemos comenzar a cultivar la compasión hacia nosotros mismos. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que mostraríamos hacia un amigo querido. Reconocemos que somos humanos y que todos cometemos errores, y nos permitimos ser imperfectos sin juzgarnos. Otro aspecto crucial de la autoaceptación es liberarse de la identificación con el ego. A menudo, nos definimos a nosotros mismos en función de roles, etiquetas y logros externos, lo que nos impide ver nuestra verdadera esencia más allá de estas identificaciones superficiales. Al soltar estas identificaciones y conectarnos con nuestro ser interior, encontramos una sensación de paz y plenitud que trasciende el apego emocional. Finalmente, la autoaceptación implica practicar el autocuidado y la gratitud hacia uno mismo. Nos damos permiso para cuidar de nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, y reconocemos nuestra valía intrínseca como seres humanos. Al cultivar la gratitud por nosotros mismos y por el viaje que hemos recorrido, nos abrimos a la posibilidad de una mayor conexión y amor propio. La autoaceptación es un paso esencial en el camino hacia la liberación del apego emocional. Al reconocer nuestros patrones de autojuicio, cultivar la compasión hacia nosotros mismos, liberarnos de la identificación con el ego y practicar el autocuidado y la gratitud, podemos encontrar la libertad interior que tanto anhelamos. Recordemos que el camino hacia la autoaceptación puede ser desafiante, pero cada paso nos acerca más a la paz y la plenitud que buscamos. Si nos centramos en los beneficios de dejar ir, son varios, es por eso que exploraremos los poderosos beneficios de practicar el desapego de personas y cosas en nuestras vidas. Cuando nos desapegamos de personas y cosas, liberamos el peso emocional que hemos estado llevando. Al soltar las expectativas, resentimientos y apegos, experimentamos un profundo sentido de alivio y ligereza. Nos liberamos de la carga de mantener relaciones tóxicas o posesiones materiales innecesarias, lo que nos permite vivir con mayor claridad y autenticidad. El desapego nos permite encontrar nuestra autenticidad y autonomía. Al soltar las expectativas externas y las identificaciones superficiales, nos conectamos con nuestro verdadero yo. Nos permitimos ser quienes realmente somos, sin la necesidad de buscar la aprobación o validación de los demás. Esto nos otorga una sensación de libertad y empoderamiento que nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y deseos más profundos. El desapego nos enseña a ser más resilientes y flexibles ante los cambios de la vida. A medida que soltamos nuestras ataduras emocionales, nos volvemos más capaces de adaptarnos a nuevas circunstancias y aceptar la impermanencia de todo en la vida. Desarrollamos una mayor capacidad para fluir con los altibajos de la vida, en lugar de resistirnos o aferrarnos a lo que ya no nos sirve. Cuando nos desapegamos de personas y cosas, abrimos espacio para nuevas oportunidades en nuestras vidas. Al soltar lo viejo, creamos espacio para lo nuevo. Nos permitimos experimentar nuevas relaciones, aventuras y experiencias que enriquecen nuestra vida y nos ayudan a crecer como individuos. El desapego nos invita a confiar en el proceso de la vida y a estar abiertos a las infinitas posibilidades que nos esperan. Los beneficios de dejar ir al desapegarnos de personas y cosas son abundantes. Al liberarnos de las ataduras emocionales, encontramos una mayor libertad, paz interior y plenitud en nuestras vidas. Recordemos que el desapego puede ser un proceso desafiante, pero cada paso nos acerca más a la felicidad y la realización que buscamos. En resumen, el arte de dejar ir es una práctica transformadora que nos libera del sufrimiento y nos lleva hacia una vida de mayor plenitud y bienestar. Al soltar nuestras ataduras emocionales, abrimos espacio para la verdadera alegría y la paz interior. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Esperamos que este video haya sido inspirador y te haya brindado nuevas perspectivas sobre el poder del desapego en la búsqueda de la felicidad. Hasta la próxima.